No quiero, de, de lo que piensa, no quiero opinar de lo que piensa Xavi, cada uno tiene su opinión. Yo prefiero evaluar el partido, que ha sido un partido igualado, competido, luchado, con buenos momentos del Barcelona, con buenos momentos nuestros. A la fi, al final hemos sido capaces, con la última gota de energía, de ganar este partido y eh, eh, de ponerse bien en la tabla hola, qué tal mister aquí al fondo en directo en carrusel deportivo javier raez de la cadena ser? No enhorabuena por la victoria. no sé si ya es el título está en la mano. se ha visto festejarlo a usted con sus ayudantes, el cuerpo técnico, también los jugadores, con, con el público. y otra cuestión que le ha dicho a vinicius en el cambio, parecía que se iba contrariado el futbolista brasileño. bueno, eh, obviamente sí. es un paso muy importante que hemos dado. Eh, a ganar esta liga, tenemos mucha ventaja obviamente no tenemos que bajar los brazos, porque la liga sigue, tenemos que hacer algunos puntos más la única manera para preparar bien también la semifinal que llega pronto Benichos no le gustaba el cambio hablaba que quería, quería seguir, pero el esfuerzo que han hecho sobre todo los delanteros ha sido un esfuerzo tremendo Teniendo en cuenta también el partido pasado, porque la verdad que les pedimos de defender, de, de trabajar por el más son los que eh, hacen más distancia y velocidad, son muy rápidos, intentan siempre eh, atacar la profundidad y eh, desgastan mucha energía. Entonces lo entiendo, que no quiere, quería seguir, pero era necesario meter. Piernas frescas. Hola, mister, buenas noches. Miguel Ángel era de marca. ¿Es un poco justicia divina que el gol sea de Bellingham, el jugador de la liga, el que ha marcado ese gol, que casi da el título? Sí, creo que ha llegado al momento justo. También él ha jugado un partido con mucho esfuerzo, trabajando mucho. Era un poco de tiempo que no marcaba goles, ha marcado un gol. Creo ahora oh, puede ser fundamental para ganar la Liga. Mister, buenas noches. Miguel Ángel Díaz, en directo en el Tiempo de Juego de Copa. ¿Entiende las quejas de, del Barcelona al considerar trascendental la actuación de Soto Grado o usted no lo ve así? Yo, hay, hay algunas situaciones, como siempre, yo creo que el gol no era gol, porque no hay, no hay una imagen clara que, que determine que el balón había entrado. El penalti me parece bastante claro, se de Lucas Vázquez, pero, como he dicho, yo me quedo con el partido, que ha sido un partido, como he dicho, bueno por nuestra parte, pero un buen partido también por parte... Del Barcelona, del Barcelona, que ha mostrado muchas calidades en los jóvenes. Eh, ha sido un partido de alto nivel. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. En directo Fernando Burgos para el Radio Estadio Noche de, de Onda Cero. Eh, te han preguntado por Vini, eh, por los chavales del Barça, seguramente te preguntarán por Bellingham. Yo quiero que me digas qué supone Lucas Vázquez en el Real Madrid en este equipo. Le he preguntado si en su partido 342 ha sido el mejor que ha jugado con el Real Madrid, me ha dicho sí, futbolista que no protesta nunca, que hoy ha tenido que dar descanso a Carvajal y que ha hecho el partido de su vida con un penalti provocado, una asistencia y un gol. No sabe si va a continuar la próxima temporada. Algo habría que decirle al club, ¿no? Que un futbolista con este rendimiento y este compromiso no se puede marchar como se va a marchar Nacho. Wow, esto obviamente es un jugador muy importante, no solo por lo que ha hecho hoy, sino hoy, por lo que ha hecho durante toda la temporada. Creo que a este momento tiene un nivel muy alto, compite con Carvajal, que es, creo, eh, uno de los mejores laterales del mundo. Eh, y hoy Lucas ha marcado la diferencia como lo ha hecho en muchos otros partidos. Yo creo que Carvajal podía jugar, pero hay jugadores en este momento de la temporada que están muy bien. Uno es Lucas, el otro es Modric, que está muy bien físicamente. Entonces nos ayuda mucho en este sentido, sobre todo después de un desgaste inmenso como lo del miércoles. ¿Qué tal Carlos Iván Martín de Oquí, Diario. Decía al principio de la rueda de prensa que habéis marcado el gol con, con la última gota de energía y acaba de decir el, el desgaste de, del miércoles. Yo te quería preguntar cómo habéis gestionado estos días, nada más que habéis entrenado eh, el viernes y, y el sábado, y de cara al futuro, cómo se van a gestionar estos partidos de liga con la importancia. Todo el mundo va a pensar en el Bayern. Bueno, ahora, ¿cómo lo hemos gestionado? Intentando de recuperar lo mejor posible. Dos jugadores no han llegado a tiempo a recuperar como Nacho y como y como Mandí. entonces hemos preferido darle de, descanso eh, ahora en los próximos días yo creo que como he dicho la mejor manera de preparar el final de la temporada y de seguir a, a lo mismo intentando de ganar los partidos que tenemos que jugar eh, empezando por el viernes que es un partido difícil pero para preparar bien la semifinal tenemos que hacer hacerlo todo a lo mejor el partido de viernes. ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio para Radio Marca. Quería preguntarle por algo, seguramente anecdótico y sin importancia, pero llama la atención. Estaba usted con su grupo de ayudantes celebrando una especie de piña en la zona técnica La Victoria y estaba todo el equipo en el fondo sur eh, con la afición celebrando. Ha faltado a esa, a esa piña, a esa comunión, Arda Guler, que lo ha visto todo desde la zona técnica. No sé si piensa que, que está equivocado, que aunque no juegue también tiene que sentirse partícipe de una liga en todo un Real Madrid. No sé, yo no, 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 no he visto porque no puedo opinar. Yo he celebrado con mi, con, mi, con mi cuerpo técnico y después he ido al vestuario. Ahora con calma evaluaremos todo. Ahora creo que en los próximos partidos ahora, a, a, a Arda Goulart tendrá los minutos que, que quiere. Hola, Carlos, ¿qué tal? Olivier Lorenzo del País. Eh, no sé cómo has, Después de el, la experiencia de la noche tan dura del miércoles, no sé ¿cómo ha sido la gestión tanto emocional como futbolística, el planteamiento de, de este partido? Gracias. Bueno, hemos tentado de repetir lo que hemos hecho a nivel de estrategia, de lo que hemos hecho eh, en los últimos partidos contra Barcelona, sobre todo en el partido de la, de la Supercopa. Eh. Obviamente hemos intentado de presionar un poco más arriba porque jugábamos a casa y no siempre esto ha salido bien. Y después eh, nos ha faltado un poco de acierto en los últimos 30 metros. A veces la salida desde atrás ha sido buena, a veces no. Creo que hemos forzado demasiado luego por fuera cuando por dentro teníamos superioridad. Eh, ha sido un partido como tenía que hacer. Como tenía que hacer, lo hemos dicho bien. Ha sido. Una semana espectacular, inolvidable, con esto nos quedamos. Hola, Carlos, ¿qué tal Rubén Cañizares de ABC? El, el martes, la sensación, había una especie de, de, de sensación en el ambiente de que Atlético de Madrid y Barça sería una semifinal de Champions, que al Madrid le eliminaría el City. Y cinco días después, Barça y Atlético están eliminados de las Champions, el Madrid está en semifinales y, y el Madrid está en solo dos partidos de ganar la Liga. ¿Qué reflexión saca de estos últimos cinco días? La, la reflexión que saco es que lo hemos hecho muy bien. Creo que mejor no se podía hacer, creo que muy poco pensábamos que se podía hacer, pero como de costumbre no hemos bajado los brazos. Eh, hola, mister. Aquí eh, Manuel De Juan para el diario. Ha, ha puesto un tweet Modric eh, diciendo no es casualidad. Eh, venimos de una semana en la que se ha hablado mucho sobre el planteamiento que hizo el Madrid en el Etihad, sobre si eh, fue más dominado, menos dominado. Eh, ahora mismo también Xavi ha salido diciendo que él cree que el Barcelona mereció ganar el partido. No sé si esta, esto que ha puesto eh, Modric en Twitter es una sensación que hay en el vestuario y si usted la comparte que, que le, le regatean méritos a, a este equipo con la temporada que está haciendo. Yo creo que de momento ha sido una temporada espectacular con todos los problemas que hemos tenido, de, sobre todo físico, con son todos los problemas. De momento lo hemos hecho espectacular. Que el Barcelona merecía ganar el partido, hay que verlo. Yo creo que honestamente un empate podía ser correcto. Ma, para nosotros un empate no era malo.